Parecía una buena idea aceptar la proposición del alumno nuevo y unirse para combatir al par de chicos que lo molestaban a diario. Al principio no entendía por qué se había acercado con esas intenciones, pues se veía igual de bravucón. Seguramente no lo fastidiarían aunque fuera nuevo, y si lo hacían, no tendría problemas en defenderse solo. Pero era mejor tenerlo de aliado que de enemigo. Juntos planearon varias bromas. La peor de ellas fue en la que el chico nuevo fingió haberse colgado en el gimnasio, y cuando los muchachos de siempre vinieron para molestar a Rodrigo, vieron a ese joven ahorcado y después le dio tremendo susto al convulsionarse a propósito. Los dos tipos peleoneros salieron corriendo como nunca, y Rodrigo cayó carcajeándose al piso junto con su nuevo amigo. El conserje, que apenas venía entrando, vio extrañado cómo el chico se retorcía en el suelo y fue corriendo asustado a ayudarlo. Pero al darse cuenta que todo estaba bien, tuvo que acusarlo con el director por tan desagradable broma. Al llegar a la oficina, vio que salían de ellas las víctimas de su broma, uno de ellos en un estado de nerviosismo tremendo. Así que no le dejaron otra opción que pronunciar el nombre de su ayudante. De inmediato, el encargado del plantel se puso de pie, reprendiéndole como nunca, pues el nombre que le dio correspondía al de su hermano fallecido décadas atrás. Así que fue inevitable su suspensión. Cuando los padres se enteraron de lo que hizo, le castigaron con mucha fuerza y uno de ellos le mostró el anuncio donde aparecía el chico que él señalaba como su nuevo amigo. Efectivamente, era de 3 décadas antes. Fue amigo de sus papás. También le compartieron la historia de su trágica muerte. Era verdad, el chico estaba muerto. Había convivido con su fantasma por semanas sin darse cuenta y después de su suspensión, volvió a la escuela con miedo de encontrarse nuevamente con él en los pasillos. Ni tardó, ni perezoso, apenas lo vio solo. El espectro se hizo presente. No quiero hablar contigo, dijo Rodrigo agachando la cabeza. Los fantasmas me dan miedo. Incluso los muertos necesitamos amigos. Y mejor en tu mundo que en el mío.